Pues seguimos aquí en la espada salvaje de Conan, la casa de los Blasaba. Ahora os pongo a los 5 obras con este pez de rock, porque ya han llegado, ya han entrado en nuestro estudio, pues los perritos con los cuidadores de reflejo. Y bueno, pues ahora mientras que se están sentando, que estoy esperando que se sienten para que llegue el micrófono, vamos a empezar a hacer la entrevista. Botas, colócate. Estamos en pleno directo grabando. Eugenio está para nuestro canal de YouTube, televisión, Robi Radio, la espada salvaje de Conan. Y estamos haciendo también ahora mismo un Facebook Live. Y bueno, en un ratito vais a poder ver todo esto. Y bueno, pues Botas, cógete el micrófono ya, ¿sabes? Colócate y empezamos ya a la entrevista y preséntanos quién tenemos sobre la mesa. ¡Adelante! Bueno, pues tenemos el honor de tener aquí a la gente de Un Reflejo, que bueno, ahora explicarán ellos exactamente qué son y que se presenten ellos. Bueno, pues yo me llamo Natalia, soy la presidenta de la asociación Un Reflejo, que lo que hacemos es trabajar tanto pues con niños que tienen autismo, con trastornos de la alimentación, con también con adolescentes que tienen otras patologías, y lo que hacemos es con perros. Sería una terapia asistida con perros, que es lo que ayuda mucho para cuando se trabaja un poco pues con los pacientes, pues nos ayudan a que todas esas patologías, tanto como la agresividad, la empatía y todo, digamos que se produzca mejor a la hora de trabajar tanto con los perros. Sería un vínculo para poder trabajar con ellos. Bueno, pues se nota que es la jefa. Y aquí tenemos a otro compañero. Preséntate, por favor. Sí, un gusto. Yo me llamo Marcos y también trabajo en la asociación con los perros y asistiendo un poco a los chicos que vamos, ¿verdad? Decir, voy a hacer inciso, que corresponde. Decir que nosotros los conocemos ya, no sé, 5 o 6 años ahora. Sí, exacto. Porque sí. La gente de Un Reflejo ha trabajado con ADEMPA. Uh-huh. Han hecho un trabajo magnífico, súper encantado de trabajar con ellos y súper encantado de la labor que hacen, no solo en ADEMPA, sino en otros centros, en otros sitios, que ahora nos contaréis vosotros en qué otros sitios habéis trabajado, habéis hecho cosas, o estáis haciendo, o tal. Pues llevamos... La jefa, que hable la jefa. Aquí las mujeres, ¿no? Al poder. Por eso, bueno, pues nada, comentaros que estamos trabajando también en el Hospital Niño Jesús. Llevamos ya 7 años, somos pioneros en trabajar lo que son los trastornos de la alimentación con perros. Entonces, bueno, pues lo que hicimos un poco es trabajar la comunicación, las emociones, todo eso que ellos, por ejemplo, tenían miedo de expresar cuando estaban pues con los perros, pues bueno, se comunicaban muchísimo mejor. Incluso con la comida, pues ya no había tanto problema, ¿no?, a la hora de que estuvieran ellos. Y también estuvimos en oncología también con los niños pues que tienen cáncer. Es un poco más de acompañamiento pues a la hora de esperar, a la hora de, bueno, pues con los padres cuando reciben esas noticias de que su hijo está mal. Entonces, bueno, pues los perros ayudan mucho a que esas personas estén pues mucho más tranquilas. Los perros pues no, digamos que no juzgan. Entonces, bueno, eso también es un punto a favor cuando estamos hablando de esta terapia.
Una preguntita. Yo es que me he quedado un poco así, sí, descolocado cuando me has dicho lo del tema de la alimentación. Sí. Explícamelo, que es que yo soy muy cortito. Sí, bien, perfecto. Bueno, pues hay pacientes, tanto chicas como chicos. Tema anorexia, tema. Ah, sí, bien. Entonces tienen anorexia, bulimia, trastorno del comportamiento, pues a la hora de comer. Entonces, pues eso es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Que llevan todos esos miedos y que ganen confianza. Entonces, cuando están con los perros y ven que hacen trabajos, que pueden hacer cosas pues con ellos, es como que se les sube la autoestima. Entonces, bueno, es mucho más llevadero. Corrígeme si me equivoco. Sí. Quiero recordar que también habéis trabajado en prisiones. Sí, con presos de la zona de psiquiatría y sí, eso también, ¿no? También, sí. Entonces, los dos perros que tenemos nosotros son adoptados. Entonces nosotros lo que sí, lo que nos prevalece es que los perros sean adoptados y que se eduquen para después trabajar pues con estos, vamos, tanto con los chicos, con los adolescentes, incluso ya con los padres. O sea, que estáis cambiando de perro constantemente. No. Ellos son siempre están ya, okay, con nosotros. O sea, ya tienen un curro, ya están en nómina, ¿no? Están en nómina ya, exacto. Pero sí que vamos a otras protectoras para hacer esos trabajos para que después se puedan adoptar. Para aumentar plantilla, ¿no? Sí. Claro, efectivamente. Claro. Exacto, sí. Bueno, pues yo voy a dar paso a un niño guapísimo, que se me jode y lo sabe, y no porque sea mi hijo, que también lo te jode, que él ha estado recibiendo terapia con ellos. Y bueno, Alonso, di algo. Buenas tardes primero, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido cuando has estado en terapia con... Bueno, tú empezaste con Pivo. Con Pivo, Luna, Choco y Mar. ¿Qué te ha parecido las terapias? Pues bien, la verdad es que he hecho un poquito de menos a Pivo y a Luna. ¿Por? Pues porque es que... Por dos cosas. Una es que antes pues estaban y se pusieron enfermos, ya no pudieron volver. Estuvimos más o menos 2 años sin... Bueno, 2 o 1, ¿no? Uh-huh. Sin poder... sin que pudieran ir. Es un poquito extraño. Y... la segunda es porque, pues... Pero bueno, luego llegaron Mati y Choco y muy bien, ¿no? Sí, casi igual. Lo que pasa es que no es tan igual porque es que... El Pivo era bastante tranquilo, pero Mati y Choco son un poquito lo contrario. pues lo que decíamos... ¿Cómo hacías lo de relajar al perro? La verdad es que no me acuerdo. Pero también les pintabais la cara a los pobres perros, ¿eh? Que lo he visto yo, la cara y de todo. Pobrecillo. Lo que pasa es que yo solamente lo hice una vez. No, en serio, solamente lo hice una vez y después ya me puse bastante tranquilo. Pero a que la terapia te ha servido para muchas cosas y una de ellas es para respetar a los animales. Sí. Porque los animales, que hay que hacer, respetarlos siempre, que sí. Respetarlos y dejar siempre que vivan. Porque todos los animales se merecen vivir, salvo los mosquitos. Muerte a los mosquitos. Los trompeteros son muy chungos. Esos, tigre. Esos que se meten en verano y te meten un picotazo que luego parece la bandera de Japón, aquello, ¿sabes? Es como en plan muerte a los mosquitos. No, mira, pues más o menos lo que está diciéndome Alonso es una cosa que, aunque ya lo habéis explicado más o menos, pero... entiendo que
no todas las terapias son iguales para todo el mundo, evidentemente, ni pueden ser grupales. Explícale un poquito eso. Claro, cada terapia pues ya se basa en lo que tiene cada niño, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede hacer individual, que es lo el mejor, porque ya se trabaja con todo lo que tiene pues ese niño. O sea, con, lo que es, con cualquier tipo de patología, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero también tengo que es decir que Alonso nos ayudó muchísimo con otros niños que vinieron. Después también hizo un corto, que hay que decirlo aquí también, ¿eh? Que no sería... Entrar en la página de Un Reflejo y vivo y yo. Votarlo. O podéis ir a YouTube y poner en el buscador vivo y yo, y el primer vídeo es ese, aunque a veces sale el tercero. Pero que ese... Ese sale a veces el tercero. Y ese corto fue guión propio de él. O sea, nosotros nos hemos basado, porque Marcos también lleva todo lo de los vídeos y demás, y nos hemos basado en su guión. O sea, que, que ese corto tenéis ya que verlo. Os animo, porque vamos, bueno, muy, muy, muy interesante. Guión entre comillas, porque lo que era supuestamente un cómic. Era un cómic, pero bueno, claro. Pero hay que leer el cómic, hay que coger la idea. Aconsejo que vean el vídeo por lo bonito de la historia y porque van a ver que Juan, que era el que estaba entonces, le hizo a Alonso que llevara corbata. Estábamos en pleno 31 de julio, ¿eh? ¿No, Marisa? Madre mía. Pero en el cómic y la historia de Alonso era que Juan llevaba corbata y ahí está, con sus pantalones cortos, su chaleco y su corbata. Y su corbata. Sí, sí, sí. Claro, dejamos todo tal cual él puso, pintó y así fue todo. De todas formas, yo soy el de los incisos, o sea, yo no, corbata. De todas formas, evidentemente, individualmente las terapias suelen ser mejor, pero sí es verdad de que, como estás diciendo, Alonso ayuda mucho, y sobre todo dependiendo de la patología y tal, sí es verdad que viene muy bien el estar en parejas, porque a lo mejor se hace parejas o como mucho tres, por el tema de respetar turnos, cosa que para ciertos niños es muy complicado por su patología, y sin embargo, yo doy fe de... Doy fe de niños que tenían pánico a los perros y empezaron a ir y estaban con muchísimo miedo y luego no había que los sacara de la terapia. Y no tan niños. Y aquí está Marisa, que tiene pánico a los perros y sin embargo aquí las tenemos ahora. Y doy fe de eso, doy fe de niños que, porque luego ellos, lo explicarán luego también cómo es, hacen una jornada de puertas abiertas ese día, entonces ese día vamos los padres y hacemos nosotros más o menos, pues que veamos lo que hacen con ellos y tal. Y doy fe de ver el tema este de niños, que tú lo estás viendo allí en la sala de espera de EMPA, pues tienen sus dificultades y les cuesta mucho el atender a ciertas normas y tal, y una de ellas, las normas básicas de espérate tu turno y tal, joder, macho, que allí lo veías que funcionaba de puta madre, vamos. Sí, además ellos los iban a por los perros para ir para entrar a las terapias y todo, o sea, que muy bien, muy bien. Es muy interesante porque la realidad es que, claro, volvemos a esto, es la pescadilla que se muerde la cola, son nuevas historias. Y bueno, pues es maravilloso pues ver vídeos por ahí de niños autistas con perros, que con delfines, con un montón de animales que hace 25 años, 30 sería, vamos, impensable, y cómo ha evolucionado y lo positivo que es para ellos y lo reconfortante que es para vosotros, sí, claro, sí, los resultados tiene que ser tiene que ser un... Vamos... Sí, porque además tuvimos niños que no hablaban, eran con lengua de signos. Signos, sí. Y que al final pues sí que acabaron diciendo por los nombres de los dos perros. Comunicación también. Sobre todo lo que sucede, o sea, bueno, la experiencia que tenemos en general es que en la psiquiatría y en la psicología existen muchas técnicas para llegar al paciente, ¿verdad? Y para que se exprese el paciente, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que cuando entra el factor del perro o cualquier animal, seguramente, ¿verdad? Otro que sea con terapias también asistida con animales, en nuestro caso el perro,
vemos que se rompe el hielo y la persona se expresa mucho más, tanto el niño como, en especial el niño, claro. Cuando existen casos que tienen que ver con acoso escolar, por ejemplo, que es muy difícil la expresión del niño en ese aspecto, porque claro. Comúnmente se cierran y no cuentan nada, ¿verdad? Claro, claro. Es la experiencia que tenemos en general. Irá, pues, la terapia supongo yo que irá por fases, ¿no? Sí, por fases. Según vaya el paciente transcurriendo y demás, pues supongo que será otro tipo de fase y otro tipo de tratamiento, sí, sí, ¿no? Exacto, porque exacto. Vamos a decir que es un tratamiento, sí, prácticamente. Sí, es un tratamiento que se lleva junto. Que va evolucionando, tiene, evidentemente, y que va teniendo sus fases hasta que llega sí, ya sí. al... Y ya una última cosita, y ya dejo a mi compañero Juan, no, porque es que yo es que estoy flipando, de verdad, sí, en colores, de verdad. Cuando los niños se curan, cuando los niños ya prácticamente no necesitan, que ya necesitarán un perro para ellos una vez sí, curados, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo sí. se hace eso? Pues bueno, cuando ya digamos que se le da el alta, se le suele recomendar que sí que adopte pues algún perro, pero que quede él a su cuidado, porque uh-huh. lo que se suele hacer a veces es que se lo quedan después pues ya los padres y pues ya... Y ya se olvida de todo. Entonces vuelta pues el perro para la protectora. Entonces, lo que sí hacemos es, se les enseña también a educarlos, a dar, pues, las, digamos que las bases típicas y las órdenes típicas. Todos los niños que están con nuestra, pues todos saben dar órdenes, saben cómo hay que cuidarlos, cómo hay que tratarlos. Por ejemplo, si hay otro perro que es agresivo, cómo tienen que actuar. O sea, que no es solamente el trabajar solo con sus patologías, sino también con las del perro. Digamos, es una educación. E incluso una base para el futuro. Exactamente. Claro, claro. Sí, o sea, porque que, pueden ¿por qué no? ser efectivamente, administradores efectivamente, también, claro, sin ningún problema. ¿Por qué no? Claro, claro. Sí, sí, sí. No sí. puede tener, además, yo pienso que es una satisfacción muy grande, sí. devolver lo que sí. más o menos te han dado en un momento determinado, sí, sí. ¿no? Y después ver pues cuando te vienen, ya que ya son ya más chicos, más adolescentes, y vienen y te reconocen todo tu trabajo. Tiene que ser la hostia, claro. Eso tiene muchísimo. Que ser un... Y yo que lloro mucho, pues no te digo nada. Me paso ya las horas y bobo, porque la verdad es muy satisfactorio. Hay que tener una sensibilidad especial, sí, hay sí. que tener un... Hay que estar hecha de una pasta diferente y hay que echarle un par de cojones que le estáis echando, pues pero... Sí. Y os doy la enhorabuena porque es maravillosa la... Muchas gracias. Y encomiable la labor que estáis haciendo, desde luego. Muchas gracias. Ahí, bueno, no sé, Juan, si tú quieres. Sí, no, algo que me llama mucho la atención. Inciso. Sí, un inciso muy cortito. Sí. Me llama mucho la atención la... ¿cómo valoráis, por ejemplo, ciertas patologías, ¿no? Son diferentes, tema cognitivo, psiquiátrico, psicológico, etcétera. Dependiendo el caso, lógicamente cada perro, dependiendo la raza, tiene una personalidad también. Uh-huh. ¿Cómo la adaptáis a cada caso, por ejemplo, de uh-huh. patología de, no sé, un niño que tiene autismo, por ejemplo? ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, Choco es un perro muy tranquilo. Es un perro que se deja hacer pues ya de todo, desde uh-huh. que lo muerdan pues en las orejas hasta que le tire pues el rabo, porque hay niños que muerden en las orejas. Y entonces, por ejemplo, cuando hacemos relajación con los perdona, niños, pero di qué raza de perro Choco, bueno, para que digan, sí. oye, qué cojones se meten los niños. Perro es un Stanford. Uh-huh. Es un Stanford, es un PPP, como se suele decir, sí. uh-huh. y es un perro cariñoso, buenísimo, educado. Yo estoy enamorado de él, de verdad. Pero vamos, es mucho más bueno que Mati, que es la que es un galgo. Es un galgo. Uh-huh. Y bueno. Pero que no es un galgo a la vieja usanza, ¿eh? O sea, no, yo no. he flipado con él porque es simpatiquísimo. Sí, 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 sí. Agradable, le puedes tocar. Le encanta, es le encanta. Increíble. O sea, no es sí. un galgo normal. Sí, sí. Los galgos normalmente suelen ser unos sí, perros sí. muy antipáticos, sí. Muy, sí, sí, sí. muy suyos, muy. Bueno, pero. Bueno, Un inciso. Que yo no diría lo mismo un poquito de Mati, porque es que Mati antes estaba fuera haciendo una carrera con ella y me he caído. Porque Mati, de tripa. Anda. Y me he hecho un glaspón en toda la pierna
y aquí en el brazo. Vaya. Claro, pero es que Mati, ¿cuántos kilómetros corre? 90. ¡Claro! Claro. Es una... Yo doy fe de que, o sea, igual que lo estáis viendo aquí ahora, tranquilos y tal, yo doy fe de verlos en Adempa, haciendo sus terapias, para allá y para acá, y hasta cuando termina, que luego salíamos así, al jardín de fuera, joder, cómo se volvía, Mati, claro, para que veáis la responsabilidad. Sí. Yo creo que sabían los perros que tenían, sí, de... Aquí sí. Estoy haciendo ahora lo que estoy haciendo. Lo que quiero comentar, ellos saben cuándo vamos a trabajar y cuándo ya pueden jugar y ya cuándo pueden estar pues a su aire, saltando y todo. Entonces ellos ya saben que ya en cuanto entrábamos ya en la puerta de Adempa, sabían que iban ya como coterapeutas. Entonces ya iban pues ya con los niños. Tienen un adiestramiento previo, sí, digamos. Exacto. Y saben cuándo... Exacto, uh-huh. Exacto. Y no todos los perros valdrán, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Claro, valen todas las razas, pero no todos los perros. Claro. Hay que, por ejemplo, pues ellos dos tuvimos que hacer un estudio primero pues de cada uno, estar pues casi pues un año con las protectoras, viendo si es que valían o no, y entonces después pues ya cuando vimos que sí valían, bueno, pues ya los educamos como para que ya fueran ya con todo tipo de niños, adolescentes, y entonces, bueno, fenomenal los dos. Se adaptan a cualquier... Sí, 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 sí. Qué genial. Mira, por aquí está... Ahora aquí tenemos a Choco. Aquí está Choco, que me está dando cabezazos. Rompe completamente esa imagen, ¿no?, que tenemos de los... entre comillas, yo creo que ningún animal, ningún... hombre, a lo mejor, bueno, incluso los animales salvajes y no hay demás, perros malos, pero no hay ninguno. Eso lo, yo creo que es al revés. Que no saben hay, exactamente. Educarlos. Es cualquier... un tema de educación del dueño de ese animal. Esto, por ejemplo, sucede mucho con las niñas que van, bueno, en el tema de trastornos alimentarios, comúnmente uno de los común denominadores, digamos, que es la baja autoestima en ese trastorno. Y Bulimia, anorexia, ¿no? Claro, sí, sí. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, trabajar con una raza que es como la de Choco, que es un Stanford, ¿verdad? Uh-huh. Eso le da mucha autoestima a las niñas. Muchísimo. En especial que cuando, por ejemplo, se hace una actividad que tiene que ser con Choco, el tema de hacerle que se siente o ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esto le da mucha autoestima a la persona, ¿sabes? Porque cuando se va y dice, bueno, estaba con un perro muy grande. Exacto. Y que tiene, ¿sabes? Que tiene una mala fama. Sí, ¿eh? Que tiene una mala fama. Y ese tipo de cosas. Sí, sí, la verdad que sí. Yo voy a ir ahora a la parte que, como sabéis, por lo que me toca a mí, siempre estoy luchando por este tipo de cosas y tal. Con la labor que hacéis, tanto vosotros como otro tipo de gente que también hace terapia con otro tipo de animales y tal, ¿qué ayuda recibís? Pues realmente... Porque ya, lo que quiero decir para que la gente lo sepa es el beneficio que conlleva esto para casos clínicamente marcados por la seguridad social. Sí, sí. Pero... La poca ayuda. La poca ayuda no, ya te digo yo que... Bueno, que lo diga ella. Ninguna ayuda. Yo a veces planteo la pregunta al revés. La voy a plantear al revés. No, yo digo, muchas veces me pregunto y la planteo al revés la pregunta, ¿qué necesitáis? Porque sabemos que la mayoría de, a ver, organismos, instituciones, ONGs, etcétera, que qué casualidad que siempre que se dedican a este tipo de actividades, que son quizás más sensibles, ¿no?, en ese sentido, no reciben prácticamente nada. Nosotros lo que necesitamos sería pues un espacio donde pueda ir todo el mundo, toda la gente que, por ejemplo, nosotros, todo lo que hemos puesto ha sido, digamos, de nuestros bolsillos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay gastos para los perros, gastos para los niños cuando vienen, gastos que, bueno, son un poco para también trabajar pues con esos niños. O sea, vais a los hospitales y también la asociación recibís niños. ¿O cómo, sí, cómo sí, nosotros vamos a los hospitales y entonces trabajamos allí dentro. Sí. Trabajamos allí dentro, presentamos un proyecto, si ya les gusta, pues ya dicen ya que sí, y entonces ya empezamos a trabajar.
yo soy psicóloga también, entonces con lo cual ya planteo un proyecto para cada niño, para cada trastorno que tenga individual. Y entonces pues ya se trabaja. Generalmente otras asociaciones, entre públicas privadas, sí que tienen, digamos, subvenciones. Pero cuando ya se trata de algo, digamos, de la salud mental, que parece triste, ¿no? Que sí se dé, digamos... La gran asignatura de la sanidad. ¿No? Exactamente, sí. ¿No? Que tanta gente tiene tantos problemas y que no hay, pues, presupuestos para poder trabajar con tanto niños como adolescentes, como adultos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queremos nosotros, hacer una asociación en el que todo el mundo pueda tener una, digamos, un trabajo para cada patología, digamos, y para la gente que económicamente pues no se pueda, digamos, pagar todos estos tratamientos, porque son caros. Mira, son... yo voy a poner el ejemplo, o si no, Marisa, que es de ADEMPA, lo podrá explicar. ¿Quieres explicarlo tú? O, bueno, es que no sabe lo que iba a explicar yo, entonces claro, lo voy a explicar. No, vea, yo pongo el ejemplo que siempre ponemos. ADEMPA, por ejemplo, somos la asociación que somos, y los niños que entran dentro de los baremos X, hasta los 6 años reciben la terapia subvencionada por la Comunidad de Madrid. Como decimos mil veces, a los 6 años los niños debe ser que se les quita cualquier trastorno. Según ellos. Pero entonces, ¿a lo que vamos? Es una plaza concertada para determinadas terapias, solo determinadas terapias. Pero está constatado que este tipo de terapias a los niños les viene perfectamente. Claro. O sea, no... Pero hay estudios clínicos que demuestran todo eso. Conclusión. A lo que voy es, coño, si está demostrado que son súper buenas estas terapias para nuestros niños, ya aparte ya no te digo de que tendría que ser siempre toda la terapia, pero bueno, si por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, por desgracia, solo es hasta los 6 años, subvencionar hasta los 6 años, ¿sabes? No todos los niños, es otra cosa, no todos los niños tienen por qué hacer este tipo de terapias, porque depende de cada trastorno, claro, de cada niño, sí, eso está claro. Pero si un niño esta terapia le viene bien y está constatado de que esta terapia le va a venir bien, subvenciónala. Pero luego es muy bonito hacerse fotos, vídeos y tal, por la tele. Mira que bien funciona la terapia de perros, pero ¿quién la paga? La pagamos, por ejemplo, en nuestro caso, como ADEMPA, la pago yo, como socio de ADEMPA que soy, que han venido allí, han presentado su proyecto, X, hay que pagar la terapia al niño, a tanto la terapia. Y a un precio muy reducido. Eso iba a decir que incluso también. Creo personalmente, no sé si bueno, es muy así, reducido para nosotros, yo sé de sobra que esto. Que este creo yo, no sé si me equivoco, que este tipo de terapias para mí, por bueno, algún conocimiento que tengo de, bueno, pues con delfines, con etcétera, creo que tampoco dentro de lo que se podría subvencionar tampoco es un, creo que es lo más barato personalmente, no sé si me equivoco, lo que podría costar una terapia de este tipo, a diferencia de otras terapias con medicación de todo tipo, ¿no? Entonces Son terapias compatibles, ¿no? Sí. O sea, se tienen que dar la, pero que es igual, que es a la que vamos. Claro, claro. Yo pago una serie de impuestos para una serie de servicios, ¿sabes? Y lo digo mil veces y siempre es a estos temas me altero mucho. Y no se dan. Los no se dan, más... lo tengo que pagar yo. No hay subvenciones porque como no lo resuelvo. No, tío, no, porque no. Como hay que poner, ¿sabes cómo te digo? Como hay que poner y no hay de dónde meter la mano, pues entonces no hay subvenciones. Pero bueno, claro, que lo, que ha, lo que estábamos hablando es eso, que por desgracia la ayuda que recibe esta gente es nula, se tienen que estar buscando la vida. Y es que es una pena. Y es una pena porque... No es ya como asociación con nosotros. Es por los niños. Es por los niños. Hay muchos niños que esta terapia le vendría de puta madre. Exactamente. Y no se le da, pues porque... Evidentemente, mira, si esto fuera una cosa que estuviera regulada y tal, todo el... Bueno, para empezar, si te hubiera regulado, seguramente que no existiríamos ni nosotros como asociación, ADEMPA, ¿sabes? Ni todo eso. Pero bueno, existimos por lo que existimos. Y no a todo el mundo le llega... Esta, bueno, yo creo que a todo el mundo, a todas las asociaciones le llega. Otra cosa es que luego esa asociación, cuando habla con sus socios y tal,
ya es cuestión de los socios, si es como nosotros, que lo tienes que pagar, si puedes, no puedes y dejas de poder. Exacto. Y al final, los que pierden son los niños. Exacto. Y sí, al final son los niños, porque se la está sociedad es lo que pierde al claro. final, tío, porque esto se podría extender muy fácilmente a cualquier tipo de hospital, a cualquier tipo de patología, claro. e incluso a cualquier tipo de persona. O sea, es que no, sí, no hace falta que tengas un problema de agresividad, de bulimia, de tal y cual. No. Simplemente un perro puede hacer una compañía a una persona. Simplemente con su presencia y esa persona puede notar alivio en, pero vamos, desde el minuto cero. Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Entonces, la prueba la tienes. Ellos están diciendo antes que van al servicio de oncología un poco más en plan de acompañamiento, pero que podía ser oncología como podía ser a la planta de terminales, por ejemplo. Que eso te iba a decir, creo que habéis estado ahí también. Es que me ha venido a la mente. Sí, sí, en lo de terminales, y es una maravilla ver cómo reciben pues a los perros. Animalitos, sí, claro. Sí, porque además, como ya se suben pues encima de ellos y los acaricia, es como si ya estuvieran relajados ya desde. Claro. El principio. Entonces, es una ayuda que no solamente para, digamos, para un problema hepatológico, sino ya para relajarnos nosotros. Sí, incluso sí, yo sí. cuando llego estresada, cojo pues a Choco, lo acaricio y ya me cuelgo en él y ya parece como que ya soy otra persona. Luego, curiosamente, le ha pasado una cosa. Bueno, claro, les ha pasado y les pasará mogollón de veces. Y ya no solamente porque sean perros de terapia, o sea, me imagino que a cualquier persona, creo que estas cosas yo no las entiendo, o sea, hay unos horarios para poder ir o no con el perro en transporte público, en el metro. Son cosas que yo no termino por comprender, de verdad, o sea, yo qué sé, tío, yo creo que, son cosas que si, no te si queremos, si tenemos sí. que convivir con los animales y yo vemos que me hacía el ciego para ir con mi perro. te lo juro por Dios, sí. Que sí, pero es que es una cosa que le estaba comentando ahora, de si habían llegado bien y tal, claro, han tenido que pillarse otro tipo de transporte para llegar aquí, cuando ya salgan, ya sí pueden ir, o sea, están como, o sea, tienes un perro, pero estás aquí vetado, no puedes ir en transporte público, no puedes ir. Joder, me parece un poco. Es que además son perros de terapia, con lo cual son igual que como son pues con los de los ciegos. De eso te iba a decir, eso te iba a decir. Hacen su misma función. Claro. Pero no lo tienen reconocido, pero, ¿no? Creo. Es que no los dejan. No hay una ley ahora mismo que diga, ya. Bueno, pues sí que está reconocido, pero no es de la ONCE. Pues es triste. Entonces, claro. Es que la ONCE es la primera que tenía que meter mano. Ahí quizás en un momento determinado, perdonar que sí. yo que la suelto así. Sí. Y luego creo también que, no sé, la... Creo que también, no sé, la sociedad al final poco a poco, ¿no? Cuando nos vamos enterando, ¿no? De cómo funciona este tema, sobre todo con perros, que entre comillas, para mí ninguno, insisto, es agresivo y no tiene la... entonces, yo creo que un poco la sociedad también tiene que ir cambiando, ¿no? De, por ejemplo, no sé, este como Choco, sí. pues tú lo ves y a lo mejor... Creo que piensan que, no sé, estamos muy, muy atrasados en ese sentido, ¿no? Entonces, quería preguntarte cuál sería para ti un consejo, quizás, o una recomendación para que esa gente que a lo mejor piensa que este tipo de perros, ¿no? Incluso de terapias, a lo mejor, pues, no llegan a entender y a comprender que pueden llegar a dar resultado, ¿no? Sobre todo esa imagen quizás que tenemos de los perros poco más agresivos, ¿no? Entre comillas. Sí, yo lo que creo es que, bueno, como siempre, cuando no se conoce bien, pues ya las cosas, uno empieza a dar vueltas. Y claro, como sale, pues cuando sale pues en la tele un perro PPP, es que se ha comido pues a otro o que se ha comido pues a un niño. Entonces, nunca sacan lo que realmente son. Exacto. O sea, que juegan pues con los niños. En otras épocas, los Pitbull y los Stanford eran para cuidar bebés. Estamos hablando de hace ya siglos, pero eran para cuidar bebés. Ahora, ¿por qué hay esa fama de que son agresivos? ¿Por qué? Porque tienen pues una boca mucho más grande. Yo creo que hay perros, incluso los Chihuahua, que muerden más que ellos.
y no son PPP. De hecho los propios dueños a veces van con los perros PPP. Sí. No sé, en plan, pues, ¿sabes? La pelea, en plan, claro, la pelea y sí, tal. Sí, entonces, sí, no sí, sé, sí, creo que también... Bueno, y ahora que estamos hablando de perros PPP, que es que Pepe me suena feo. Sí. Ya, de por sí, va por otro lado. Oye, ¿qué te parece, Conan, si hacemos algo aquí con los perros? Ya que estamos hablando, que vean... Me parece una idea fantástica, porque como vamos ya pura de tiempo y hay que no cerrar ya la entrevista, pregúntale estado a los perritos, a ver, rápido. Bueno, no sé. Sí. A ver, Alonso, vamos a hacer una actividad aquí con los perros. A ver, bueno, aquí o ahí, yo qué sé. Venga, a ver, pero ahora eres tú el que tienes que tratar con ellos. Venga, que Marcos te dice y Natalia. Venga, muy bien. Vamos a verlo. A ver. Lo que ha dejado, ¿eh? Porque se ha inflado a darle. Muy bien, pues ahora vamos a hacer unas órdenes básicas, que es lo que hacemos cuando vienen pues ya los niños nuevos y ya demás, para que los conozcas, ¿verdad? Entonces llámalos para que se sienten aquí, ¿vale? Choco, ven, sentado. Mati, sentada. Sentada. Que te den la pata, Choco. ¿La pata? Es que me lanzó él desde aquí, me lo como. Muy bien, Choco. Madre mía. Choco la pata, Choco. La pata, arriba. Muy bien, chocas al cinco. Madre mía. Ahora túmbate. 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 Abajo, Choco, abajo. No, hasta que no se tumbe. Muy bien. Tumba, tumba. Muy bien. Ahora le das ya. Muy bien, Choco. Muy bien. Ahora, Mati, ven. Qué preciosa de ti. Sube, arriba. Muy bien. Ahora le dices, siéntate. Mati, ven. Sentada. Muy ole. Bien. Tumbas. Fíjate. Perfecto, muy bien. Para los oyentes, que estamos diciendo ahora mismo las actividades de los perritos, por eso se ha quedado este vacío. Y bueno, pues ahí estamos. Dentro de nada lo vamos a subir en vídeo para que podáis ver la cantidad de cositas que están haciendo. Mientras tanto, voy a poner algo de musiquita y ahora enseguida estamos con todos vosotros. Ahora mismo vamos, ya mismo que nos vamos. Pues ya vamos a despedirnos ya con esta fantástica asociación El Reflejo. Ha sido un placer estar aquí con nosotros. Y nada, terminamos aquí la entrevista, porque estamos haciendo aquí totalmente un Facebook Live, unos vídeos. Y la verdad, que decirnos adiós. Y un placer estar con nosotros, amigos. Bueno, pues gracias a todos por invitarnos.
que pasamos aquí genial, gracias a Albert y a Marisa y a Alonso, que bueno, ya sabemos que los queremos decirles muchísimo. Rápido, ¿dónde os podemos encontrar? A través de las redes sociales, sí, pues, y eso. Sí, en la página www.unreflejo.com. Ahí veréis todo lo que somos, cómo trabajamos, fotos, vídeos, incluso fuimos a la tele con varios programas también, con los niños también invitados, o sea que muy bien. Muchas también gracias. Tenéis Facebook, ¿no? Sí, también tenemos Facebook. Pues genial, Facebook. Muchas gracias, estaremos pendientes de localizaros, un placer, gracias. Bueno, un aplauso para ellos, un trabajo que hacen, una cosa que decimos a veces, que lo vamos. Que le tengo que dar las gracias a la comida de perro porque me ha ayudado a evitar que Choco se coma el suelo. Ahí está, genial, muy bien. Pues nada, seguimos para adelante. Van a estar los Castilla ahora mismo. Yo dejo con este tema de Castilla, la banda que va a cerrar ya la oración, que están aquí con nosotros. Castilla, vive la magia.